¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Ya estamos con otra edición de Sin Pelos en la Lengua. Toda la información para ustedes. Lo último, para Río Tercero, la región, la provincia, el país y el mundo. Ya sabe, todo lo que es Cablevisión, llegamos para todos, como siempre. También por canal YouTube. Hola, Justo, buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, Alberto. Alberto, una catarata de información. Exacto, muchísimo, como siempre. Muchísima. Vamos a sacar de la cárcel a alguien de la Bueno, justicia. perfecto. Tenemos noticias exclusivas de judiciales. Ah, En bueno, fin, todo lo no, último. que no se vaya, ¿no? La Así gente, es. no te vayas porque es imperdible Sin Pelos en la Lengua en el día de hoy. Tenemos lo que pasaron en las marchas en todo el país y en Río Tercero también, ¿eh? Todo lo Sí. que sucedió con marchas, también vamos a estar hablando del tema, pero vamos a comenzar ya con el editorial. Un editorial realmente que va a dejar mucho para que se comente del programa de hoy de Sin Pelos en la Lengua. Lo escucho, a ver, lo voy a Perfecto. acompañar, como siempre. Bueno, yo le voy a hablar al señor Juan Schiaretti. ¿Y por qué le digo señor? Porque soy respetuoso. Contador Contador. y gobernador de la provincia Exacto. de Córdoba. Gobernador, no, no le digo, ¿sabe por qué? Porque respeto la investidura. Entonces prefiero decirle, y hoy no me representa como gobernador, por todo lo que está pasando. Entonces, como sigo siendo respetuoso, le voy a decir señor Juan Schiaretti. Tenemos que decir que hay un fracaso sanitario ya y un fracaso económico con esto de la pandemia. Fracaso sanitario porque somos el quinto país en el mundo en contagios. Y eso ya lo podría trasladar también al señor presidente Alberto Fernández. Quinto país en el mundo en contagios. Es vergonzoso realmente con casi 7 meses de estar encerrados todo lo que es la gente, el pueblo de nuestro país. Y el fracaso económico, somos el segundo país en Latinoamérica, esto lo digo a nivel nacional, en inflación, solo detrás de Venezuela. Escucho bien, ¿eh? El segundo país en inflación, con el dólar a 170 pesos, una locura total. Entonces no es más que un fracaso sanitario y un fracaso económico. ¿Y sabe qué me molesta justo también? Eso de culpar a la gente. Basta ya de culpar a la gente. La gente ha cumplido. No podemos decir porque se hizo una fiesta allá, porque no se le puede cerrar más los negocios a la gente, no se le puede coartar más la posibilidad de llevar el dinero a su casa. Ya son 7 meses, es imposible. Ya la gente con los negocios, los empleados, ya está todo fundido, están fundidos. Ya el valor del dinero ya está en descenso, ya marcado. Entonces, por eso se lo digo también, señor Juan Schiaretti, lo respeto como persona, yo confío en usted como gobernador, me está decepcionando, esa también es la verdad. Sí, el que decepcionó también es el ministro de Salud Cardoso, También, también. porque dio unas explicaciones. Vio cuando Alberto, cuando hay cosas que uno habla y no tienen sustento, Exacto. salió a decir primero que la pandemia, las grandes infecciones, los grandes focos de contagio son las reuniones familiares, tomar mate, Exacto. y dijeron los contragastronómicos, ¿nosotros qué tenemos que ver? Los natatorios que tienen cloro, ¿qué tenemos que Los ver? gimnasios. Los gimnasios, aparte, tienen un protocolo de Sí, bioseguridad, sí, sí, digo, sí, 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 claro, ellos sí. se sienten, dice, pero sí. ¿Qué más control que dentro de un bar y un restaurante? Porque Exacto. ponen la firma, Sí, 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 quién sí. entra, en fin. Quedó desaireado el ministro de Salud de la provincia. A mí ya hace rato que deja mucho que desear también el ministro Cardoso, el ministro de Salud de la provincia. También deja mucho que desear. Otro tema. Cerrar, abrir, abrir, cerrar la circulación, los comercios, los gimnasios, los natatorios, los bares, los restaurantes. Los están refundiendo. Ya en el primer cierre los fundieron. Ahora los están refundiendo. Ya son temas que ya hay que olvidarse, señor Juan Schiaretti. Yo lo respeto como persona. Ya no me representa como gobernador. Deja mucho que desear, como dice también Sí. justo mi compañero. Alberto, el presidente del Centro Comercial, Gabriel Prieto, después vamos a escuchar en el segundo bloque, Perfecto. no se lo pierda, porque dice, apunta, dice, sí, dieron, ayudaron Sí. a pagar los Sí. sueldos, dice, con algunas ayudas, pero nosotros, dice, nosotros tenemos que vivir. El Exacto. comerciante, el empresario tiene que vivir. Son los que, dicho sea paso, una vez más. Los estados en todos sus estamentos, municipales, provinciales y nacionales, no han Exacto. dejado de cobrar. Exactamente.
Los impuestos se siguen cobrando. Exactamente. Los impuestos se siguen cobrando. Otra vergüenza más. Siguen los cobros de impuestos, los cobros de servicios. Ya basta. Es decir, yo siempre digo algo. Es fácil jugar con el dinero ajeno, meter la mano en el bolsillo del vecino. No, ustedes siguen cobrando los impuestos. Digo los estados, ¿no es cierto? Nacional, provincial, municipal, en su comuna. Basta ya, porque le están sacando ya el dinero que no tiene la gente. Porque si no es fácil, es como yo digo. Yo digo algo, a ver, señor Juan Schiaretti, señores funcionarios, porque también esa runfla que tiene de legisladores también, cuidado, que no acompañen en nada. Yo digo, vivan con un IFE, demuéstrenos a la gente, al pueblo, que también pueden vivir con un IFE. No está mal los IFE, Alberto. Alberto, ah, ¿se no terminaron sí, ya? Sí, se terminaron, Alberto. Ah, bueno, ahí está. Listo, otra más. No, no. Vivan como vive la gente, a ver, que se quedaron sin trabajo, que los dueños de los negocios no pueden trabajar. Vivan con eso, a ver, con la ayuda del Tesoro que se hacía a nivel nacional también. Prueben que pueden vivir con menos de 150, menos de 200 mil pesos como cobran ellos todos los meses. Cerrando los negocios ellos, porque total el 30 ellos cobran lo mismo. A ver si pueden hacerlo. Déjame fundamentar esto, sí. Alberto, que te estoy escuchando. No puedo dejar de pasar el alto. ¿Te acordás en marzo? Sí. ¿Qué dijeron los gobernantes? Denos tiempo, que claro, no estamos preparados. Claro. Bueno, prepararon era, bueno, buscar más camas para justamente atención de los infectados. Marco Fanoni, el de La Blonda, sí, el propietario de La Blonda, me decía ayer, Tito, dice, yo ya no aguanto más. Dice, nos pidieron tiempo, tuvieron tiempo. Pidieron cuarentena, dimos la cuarentena. Exacto. ¿Qué piden más de nosotros? Del pueblo, exacto. Le dimos tiempo, dice, ahora viene el gobernador Schiaretti con 490 camas para la atención de COVID. Eso se tiene que prever. Muchos ya tuvieron el tiempo. Lógico. Dicho, claro, los comerciantes están que trinan, porque el tiempo se les dio y ahora justamente, ojo, que no tenemos que pasar en alto que las camas COVID en Río Tercero hay 9 para camas críticas. Sí. 39, se agregaron otras 9, son 48 para camas de internación. Usted me habla, sí, pero ya estamos en un 50 y un 50, Alberto. Atención, y, ¿no? Y tenemos que decir otra cosa, que Río Tercero está recibiendo gente de otras localidades para las camas críticas. Eso también hay que justo ser reconocerlo. Sí, sí, sí. Entonces, cuidado con esto. Ya el tiempo se tuvo, como decía ahí un vecino, como decía un comerciante que le comentaba aquí a mi compañero, y todos están igual. Por eso se hizo una marcha multitudinaria ayer en Río Tercero, porque no se había visto nunca esto de la marcha así de tanta gente. Porque ya no dan más. Los gimnasios, los natatorios, los bares, los restaurantes, no se los pueden cerrar más porque tienen que trabajar. Ya están refundidos en la provincia también. Tienen que entenderlo. Y ahora sí le vuelvo a hablar al señor gobernador, porque voy a respetar siempre la investidura. Pero tiene que hacer algo, tiene que ponerse ya las pilas con esos funcionarios que son todos levantamanos, nada más que eso. Es todo lo que hacen, porque saben que van a cobrar ese sueldo fastuoso todos los meses. Saben que el 30 a ellos no le cortaron eso. Saben que ellos pueden pagar los impuestos tranquilamente, pero no la gente. La gente ya no da más de ninguna forma. Y psicológicamente también justo están bueno, mal. Hay un par de estudios ahí, ¿no? De las causas que esta cuarentena ha traído, el encerramiento, sobre todo para las personas mayores, que ya son más de 16 personas que fallecieron en Río Tercero. Usted preguntará, y ahí nos perdemos un minuto, una reflexión. Perfecto. Hasta hace 20 días atrás no teníamos ningún muerto, hoy tenemos 16. La casa de letalidad, la casa de mortalidad por el tema del COVID ya llegó a 1.34 por encima de la media, que es 1.1, el de la provincia. Y claro, Alberto, lo digo muy seriamente, el 95% de la gente que ha fallecido en estos últimos 20 días ha sido gente de mayor de 60 años. Sí, sí, sí. Y quiere totalmente decir de que, acuerdo. Sí, así que no solamente la cuestión sanitaria, exacto, la cuestión mental, psicológica, sí, psicológica de esta pandemia. Así es. Bueno, tenemos un informe, los números lo dicen todo, ¿no? Con los departamentos con restricciones, con la vuelta de fase, que la gente está que trina. Son 6 departamentos, llaman ellos más complicados. Pero escuche esto justo y escuche la gente atentamente. Hay un departamento, por eso digo que esto es político también y es grave. Los 5 departamentos son el departamento Colón, departamento Punilla, departamento Capital, departamento Santa María y departamento Tercero Arriba, a cual pertenecemos nosotros.
Pero mire usted lo significativo de esto. Por eso digo que es político y en algún lado hay un tufillo medio raro. No se le aplicó restricciones al departamento Río Cuarto, que es el más alto en porcentaje. Es el más castigado. El más castigado y con el porcentaje más alto. Exactamente. De crecimiento en los últimos 2 meses. Porque tenemos del 9 de agosto al 9 de septiembre y del 9 de septiembre al 9 de octubre. Que tiene elecciones municipales. Claro, ahí está. A eso quería llegar. Sí, metió justo el dedo en la llaga. Perdón, pero disculpe. No, dijo, metió el dedo en la llaga. No estaba hablado esto, ¿no? No estaba hablado para nada. Entonces, esto es un tufillo, pero muy raro. ¿Cómo puede ser que el departamento que más contagiados tiene? Más de 5.000, si la memoria no me falla. Ya lo tengo acá. Si la memoria no me falla, es más de 5.000. 7.295 casos al 9 de octubre. Sí, y la tasa de mortalidad también es alta. Exactamente. Entonces, creció el 13.928% desde el 9 de agosto. Está derivando gente para la atención a la provincia de La Pampa. Claro, mire usted, ahí tiene. Entonces, señor gobernador Juan Schiaretti, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo lo explica usted, ministro Cardoso? Deja mucho que desear, como decía acá mi compañero, el ministro Cardoso también. Mire el porcentaje que creció Río Tercero, 528, y está castigado. Sí. Mire usted. Son las asimetrías de estas políticas. Claro. Por eso se tiene muchas quejas el gobierno de la provincia de Córdoba, ¿no? Mire, Tercero arriba, 356 casos el 9 de agosto. 541 el 9 de septiembre y creció exponencialmente al 9 de octubre, 2.236 casos el departamento de Tercero Río. Pero de esos 6 duplicó en la primera parte y triplicó en la segunda parte. Pero fíjese que tiene el 528% de crecimiento, digo, ¿no? En porcentaje. Contra los otros que pasan 1.270 el departamento capital, que tiene 22.702 infectados al día 9 de octubre, el 1.482 el departamento Punilla y el 1.418 el departamento Colón, que sería el primero en crecimiento. O sea que Río Tercero, si usted dice con el 528, no es un crecimiento como el 13.000% que tiene el departamento Río Cuarto. Exacto. Creo que hemos sido claros con los números, sí, ¿no? Sí, sí. En este primer bloque, como le dijimos, cargado de información para ustedes, trabajando siempre para ustedes con lo último y con la verdad, sin pelos en la lengua. Ya volvemos. Satén Lencería, calidad, variedad, precios los mejores, todos los talles, lo último en la moda, también hombres y niños, visitanos, la mejor atención, Satén Lencería, Vélez Arfields 256. Bar Santa, un clásico lugar, 53 años, con la mejor atención. Bar Santa, Garibaldi y Belgrano. Comienzo del segundo bloque de Sin Pelos en la Lengua, cargadísimo de material, pero muchísimo, Como le dijimos al principio, como le prometemos siempre, después cumplimos, y cada vez más. Tenemos muchísimos saludos también de toda la gente que se suma permanentemente, que es impresionante. Veo que ha cambiado la bebida, justo. Sí. Ahora eso. Mezclado con jugo, el White Horse. Sí, un poquito. ¿Eh? Un poquito, estamos. ¿Y a mí me lo deja vacío? No, pero mira, lo vamos a llenar de... No llenar, pero póngale algo sí, como sí, para... Sí, mojélale. Como para empezar, exacto, ahí está. Después tenemos invitados, así que vamos a estar también... Por supuesto. ...tomando. No, vamos al material que tenemos muchísimo. Sí. ¿La va a sacar a la fiscal hoy? Sí. Bueno, la fiscal, aprovecho para sacar a la fiscal que... Bueno. Paula Obrera. Paula Obrera, que actuó de oficio en dos casos, ¿no? Bien. La saco Paula Obrera. Bueno. Nos mandó un par de audios, Paula. ¿Buenos o malos? No. En el día de ayer... Información. El día lunes... una trifulca fue entre dos hombres. ¿Quién la ligó? Esto fue en Santa Rosa. ¿Quién la ligó? Un nene de 9 años. Un niño. Se arrojaban piedras, estaban peleando, se arrojaron piedras. Y bueno, y el nene está hospitalizado en el Hospital de Niños de Córdoba. La fiscal inmediatamente hizo detener a estos dos agresores, entre ellos. Pero bueno, lamentablemente el nene está en situación crítica. Exactamente. Estado delicado, el niño internado en Córdoba. Sí, y el día de ayer, el día martes,
La fiscal nos mandó un audio donde, donde justamente asado de 9 personas, ¿con qué? Con 2 policías. Ah, bueno. Pero, ¿a dónde? ¿A dónde? En San Agustín. San Agustín, la zona rural. Inmediatamente la fiscal intervino, la fiscal de la primera instrucción ahí en los tribunales, sí, de Río Tercero, Paula Obrera, y mandó a detener y justamente a imputarlos a estos supuestos transgresores de la cuarentena. No, ya no son tan supuestos, ¿no? Sino que son... Bueno. Póngalos presos, a ver, a los dos. A los dos policías. Allá en San Agustín, listo. Listo. Chao. Ya no, aquí tanta historia. Ahí está. Y no sé cuándo lo sacamos todavía. Bueno, está bien, usted dirá... Ahí está. Esos son, empezamos con policiales, ¿eh? Fuerte, sí, ¿eh? Sí. Fuerte. Bueno, esto es lo último que ha sucedido. También vamos, estuvieron legisladores provinciales. Sí, por un tema, Laura Labat y por este hecho en Córdoba. Sí, Laura Labat y Adrián Escorza, legisladores provinciales de Tercero arriba. Perfecto. Estuvieron en el centro comercial intentando explicar esto que todavía no tiene muy poca promoción, que es hecho en Córdoba. ¿Qué es hecho en Córdoba? Para aquellos emprendedores que justamente es un programa provincial que es de la provincia de Córdoba, son para pequeños emprendedores de cuestiones gastronómicas que necesitan tener el loguito de Hechos por Córdoba y que con el convenio con la provincia, con la Secretaría de Industria y Comercio de la provincia de Córdoba, bien, se van a disponer en determinados lugares de, como supermercados, lugares donde aparecen esos productos. Y además aparecen en la primera lista de Google en Mercado Libre, la plataforma digital, en el shopping más grande digital que tiene la República Argentina, como es Mercado Libre. Ese convenio justamente está hecho para los productos hechos en Córdoba. Ah, bueno, interesante, ¿eh? Interesante, solamente le falta la pata publicitaria. Aprovechamos para decirle a los legisladores que hicimos el reclamo, está todo lindo, lindo, pero bueno, los medios de comunicación también vivimos de la pauta publicitaria y bueno, el gobierno provincial tendría que aflojar un poquito. ¿Y qué dijo Laura a todo esto y tenés razón, y Escorz? Tenés razón, Tito. De eso. ¿Así estamos, dijeron? Sí, vamos a trabajar sobre el tema. Se lo vamos a recordar a Laurita y a Escorz, ¿eh? Exacto. Que no se olviden de nosotros porque... Hecho en Córdoba. Hecho en Córdoba, ¿eh? Perfecto. Y aprovechamos que estuvo en el centro comercial, al final de lo que va a ser este bloque, la nota con él, presidente del centro comercial, con Gabriel Prieto, para que hable un pantallazo de todo lo que está sucediendo justamente en los comercios. Y efectivamente toma postura, ¿no? Perfecto. Que uno le reclama en este sentido a las instituciones, toma postura. Bien, bien. Gabriel Prieto, que ya está, justamente, ya está reclamando a viva voz que así no se puede, así no se puede trabajar. ¿Y Gabriel no se olvidó de nosotros también? No, el Gabriel es un amigo. No, ya van a volver los vinos con Gabriel. Van a volver, bueno, espero que así sea. Los vinos y los whiskies. Bueno, hay un tema con balance de la cooperativa también. Sí, bueno, la cooperativa presentó el balance de la cooperativa. ¿Sabe cuánto fue el excedente del año pasado? ¿Cuánto? De 17 millones de pesos. Sí. ¿Sabe cuánto fue el excedente de la cooperativa? Este año. ¿Este año? ¿Cuánto? 500 mil pesos. Bueno, pero... Opa. Mira, yo lo leí rápidamente, estuve 20 minutos para leerlo. Pequeño superávit, ¿no? Sí, pequeño, muy pequeño. Sí, la verdad es muy pequeño. Me llamó la atención en el balance de cooperativa ya un error, ya tiene un error garrafal. A ver. Que dice que están funcionando las escuelas, que están... No están funcionando las escuelas. El balance de cooperativa ya tiene el primer error, el primer gran error, que dicen que colabora con las currículas y qué sé yo. Los chicos no van a clase y no le están enseñando la cuestión del cooperativismo. Bueno, primer error. Y el segundo gran error es que la escuela Folclorito no está funcionando. Ya dice que está funcionando, que los chicos van y que se colabora. Corrijan, muchachos. No copien y peguen del año pasado. Nada más que eso. Y la semana que viene vamos a hablar de números. Vamos a hablar de números. ¿Sabe quién dirige Folclorito, no? Ya me hacen pelear con otro. No me interesa qué no decir. Pero sí, que presten atención. Que no, ya estoy peleado. Que no importa, pero que presten atención que las cosas hay que hacerlas debidamente. Presentar un balance con esas, con las primeras páginas con eso, ya no corresponde. Perfecto, ahí está. Hablamos sobre la cooperativa, el último balance, que no van a tener asistencial este año justamente por esto que está sucediendo. Es decir, ya está aprobado así, a libro abierto, pum, pum. Sí, y listo. Tiene algunos errores ya de concepto en el primer inicio, pero vamos a hablar del número. Mañana tengo una entrevista con Aliciardi y con el contador Porelo, bueno, para explicar esta historia de los números. Perfecto. Que es otra cosa.
Ricas aceitunas, ¿eh? Bueno. Con el whisky. No sé. Seguramente de la verbena o de caracol o de Luconi, que son... ¿Sabes qué me pregunta la gente por ahí? ¿Qué? Ya sé que con toda la información, que es mucha. Sí. ¿Qué le pasa? ¿Es cierto cuando usted dice que el maní que presenta justo ahí... Sí. ¿De dónde la saca? No. En los campos de maní, claro. Alrededor había muchos. Seguro. Yo vivía en Barrio 20 de Junio y al frente había campos de maní. Bueno, era cuestión de... Bueno, hay una información última que mete miedo, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, el doctor Navarro, justamente en Europa, ha dado una información que, a ver, amplíemela usted un poquito. Bueno. El doctor Navarro, que es el encargado del sector de Europa, bien, de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué dijo el doctor Navarro? ¿Qué dijo? Las cuarentenas largas no sirven. En una palabra, que ya no sirven las cuarentenas. Es un chiste. Ellos que promovían la cuarentena, sí, ahora dicen que no sirven. Bueno, sí, sí, pónganse de acuerdo, Organización Mundial de la Salud. Realmente mucho que desear. En fin. La pandemia, es cierto, tuvimos que aprender algunas, sí, cosas. Yo no soy doctor ni nada, pero yo, sí, yo vivo, y usted, Alberto, vivimos la pandemia en piel, vivimos. Hemos tenido gente, el gringo tuvo COVID, sí, y lo tuvimos que acompañar en esto, porque hay incertidumbre, hay miedo, seguro, a la familia. Nosotros también la vivimos. Y que nos digan ahora que la cuarentena no sirve, realmente la Organización Mundial de la Salud es un chiste. Perfecto. Aclarado eso... ¿Qué? Doctor Navarro, es interesante los artículos. Doctor Navarro con B larga, para, sí, que lo googleen. ¿Sabe qué quiero agregar? Esta mañana vi una nota con el presidente de Uruguay. Nunca estuvieron en cuarentenas. Apelaron al sentido común de la gente, nunca cerraron negocios, nunca obligaron a nadie, y ahí están funcionando perfectamente. Yo creo que de ahí se deben tomar los ejemplos. No, estos 7 meses de cuarentena que prácticamente nos han dejado en el quinto lugar en el país de contagiados. Quinto lugar a nivel mundial de contagiados. Cuando llevamos la más larga cuarentena del mundo. Es vergonzoso, por eso dije al comienzo del programa, el fracaso sanitario de Argentina. Justo, no me quiero olvidar también lo que ha sido el tema de bares y restaurantes, lo que ha sido la marcha, ¿no es cierto?, en Río Tercero también, que hablemos un poquito de eso. Bueno, la marcha que ha sido... Para algunos multitudinaria, para algunos ha sido de una gran convocatoria. La principal queja es la figura de Cristina, a orillas de que está muy pegadita al gobierno de Alberto Fernández, en contra de la justicia, en esto de ampliar los jueces del Tribunal Superior de Justicia. Bueno, y sobre todo el tema del manejo de la pandemia, que empieza a mostrar ya el costado flaco político de esto, sabiendo que tuvieron tiempo para organizarse, tuvieron tiempo, que nos pidieron tiempo a todos los ciudadanos para que se prepararan las camas y todo eso. Bueno, hoy estamos con una gran cantidad de contagios, poca, no digo poca, pero una deficitaria atención sanitaria, ni hablamos un costado, ni hablamos del recurso humano, ¿no? Que eso, la verdad, que todavía ni se tocó. Perfecto. Arreglos de cordón cuneta, ¿qué se sabe? Bueno, arreglo cordón cuneta, estuve revoloteando, van a ver en las fotografías, en las esquinas de Yupanqui y Balcarce, en Barrio Cabero, se está haciendo lo llamativo es que cortaron las calles, los montañas de tierra, eso es lo que me llamó la atención, me bajé del auto y pude fotografiar en Balcarce y Yupanqui. Perfecto. Un arreglo de cordón cuneta en cada una de las esquinas. Perfecto. También tenemos que hablar de fábrica militar, lo que es el nombramiento de... ¿Se podría decir ya un asesor de Walter Rosaroli? Está confirmado por decreto de Dirección General de Fabricaciones Militares con la firma del presidente, Urigón, me parece que es. Un nombre medio raro, pero con la firma de él. Y tuvo un blooper eso. ¿Qué pasó? Cuando lo norman, lo decretan, decía ingeniero Walter Rosaroli. Bueno, gracias a Dios... Poquito más adelante corrigieron el error y le pusieron doctor. El Walter Colorado Rosaroli es abogado. Abogado. También... Y fue nombrado definitivamente asesor. Perfecto. Asesor de José María López, que está al frente de Fabricaciones Militares de Río Tercero. Río Tercero, así es. ¿Qué hay con el personal de fábrica militar, ya que estamos ahí con el caso de COVID? Dos cosas que todavía me llamó la atención cuando dice la nota José María Pecho López. Sí.
El 25% del personal de fabricación y militares tiene, está aislado por ser contacto estrecho, por ser positivo de COVID. ¿Escuchó? 25%. ¿Mucho? Es mucho. Uno no prestó. Creo que tiene 350 empleados, así que son casi 80, los 80 personas que están aisladas. Es un perfecto datito de color para sin pelos en la lengua. Ahí está, perfecto. Bueno, qué mucha información que hay, ¿no? ¿Qué me tiene para contar de la Clínica Privada Modelo? Bueno, la Clínica Privada Modelo. La Clínica Privada Modelo... Que yo también... Sí, que tiene, tenía 9 camas para instalación de piso y le pidió al municipio 9 respiradores, perdón, 9 tubos de oxígeno con la aparatología que estaban en el campo Lourdes, que se los prestó, y amplió. De 9 pasó a 18 camas piso. ¿No? Es una muy buena noticia, sabiendo que la ciudad y la región necesita de más camas de internación para gente con COVID. Perfecto. Suerte que no le pegó a Charlie, porque tengo que estar semana justo así. Bueno, me salve. La gente nos escucha, nos respeta, ¿no? ¡Uf! La pucha. Cámara de Comercios Barriales. Bueno, Carlos Lucero, que conjuntamente con un acompañante, Gustavo Maldonado, han conformado la Cámara Barriales, que ya tiene alrededor de 30, pagan 300 pesos por mes y bueno, tienen algunos pequeños beneficios, un sorteo mensual y eso, e intentan buscar algunas herramientas en conjunto, compras comunitarias para bajar los costos. Bien, muchísima información en este bloque, ya llegamos casi al final, prácticamente hemos llegado al final, y va a ir incluido también lo que dijimos, también Diego Rossone, alguien que está pasando con la música, de los muchos que están pasando mal, ¿no? Déjame decirte esto. Perfecto. Hago esto para vivir. ¿Ah? Un hombre de la cultura que anduvo por el mundo sale a las calles de Río Tercero para tocar música con su guitarra para vivir. Así lo dijo, exacto. Así que le mandamos un saludo desde aquí. Me dijo Alberto, yo sé que vos también en los lugares de que hay karaoke, te he visto alguna vez, así que alguna vez vamos a estar tocando algo juntos. ¿Eh? Bueno. Así que le mando un saludo enorme a Diego Rossone, un artista de aquellos, realmente. Y también la nota con el presidente del Centro Comercial, Gabriel Prieto. Ya volvemos. Cuando te duela la cabeza y se termine esa cerveza, cuando las alas de tu avión se derritan sin razón, ya el cáncer de la soledad te haya matado en la ciudad, yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más. Papá, para 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 para. Sí, estamos con Gabriel Prieto, presidente del Centro Comercial. Gabriel, ¿cómo es la sensación de los comerciantes con las nuevas disposiciones del DNU Nacional? Sí, más allá de las nuevas disposiciones, nosotros veníamos ya de las semanas anteriores con una situación realmente muy difícil y estamos convencidos hasta que nosotros, nuestros gobiernos nacionales, provinciales y municipales no entiendan de que la gente trabajando no se ha contagiado. La gente se ha contagiado por otro motivo, entonces lo que tenemos que hacer nosotros es salir a trabajar. Es imposible sostener la situación esta económica con los negocios cerrados, es dificilísimo, no hay más cosas. Hemos tenido y estamos muy conformes también con las disposiciones que han tenido y la plata que nos han dado a los empresarios para pagar los sueldos, para pagar un montón de cosas, pero tenemos que entender que nosotros tenemos empresarios que no tienen más de dónde sacar ni qué vender para subsistir. Es el empresario que da el problema que tiene. No hay subsidio para empresarios. Hay subsidio para pagar los sueldos, hay subsidio para un montón de cosas,
Pero subsidio para vivir un empresario tiene que vivir, tiene que seguir su vida. Y hoy los empresarios están realmente muy difíciles. Entonces yo creo que no es la situación volver a fase 1 ni volver a fase, no es la solución. Yo creo que la solución está en controlar más, en que no haya tantas juntadas, que no haya este tipo de cosas, porque la gente trabajando no se contagió. Sí que pueden traer el contagio de afuera hacia el trabajo, sí, pero si en el trabajo estamos coherentes, conscientes, como están todos los empresarios de Río Tercero, que yo puedo hablar a nosotros, que manejan bien el tema de lo que tiene que ver con la parte sanitaria, manejan distancia, siempre con barbijo puesto, no hay ningún problema, no se van a contagiar. El tema es este, que no podemos seguir más con el regreso de fase, porque lamentablemente eso la economía la está destruyendo, y bueno, tenemos que controlar más y salir a controlar y ver que haya distanciamiento, y los empresarios han puesto toda la voluntad para trabajar en ese tema. Satén Lencería, calidad, variedad, precios los mejores, todos los talles, lo último en la moda, también hombres y niños. Visítanos, la mejor atención, Satén Lencería, Vélez Arfield 256. Bar Santa, un clásico lugar, 53 años, con la mejor atención. Bar Santa, Garibaldi y Belgrano. Muy bien, tercer bloque de Sin Pelos en la Lengua, ¿eh? Tercer bloque de un programa cargado, como le prometimos, con toda la información y todo lo que sucede en Río Tercero, región, provincia, país y el mundo. Pero había una institución que, lo hablábamos con Justo, que hace tiempo queríamos invitar, ¿no? Lo que es el Rotary, que trabaja mucho solidariamente, y no solamente en lo que es Río Tercero, provincia o en país, sino a nivel mundial. El Rotary justamente es conocido a nivel mundial. Y hoy vamos a dialogar con su presidente de la filial Río Tercero, el señor José Perrino. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches, señor Perrino. Buenas noches, Alberto. ¿Cómo está usted? Mucho gusto. Como decíamos, ¿no? Venimos hablando, queríamos invitar a distintas instituciones, pero el Rotary nos importaba ya hace mucho. Así que le agradecemos que esté aquí con nosotros. Por favor, gracias a ustedes por invitarnos. También saludamos a María Inés Bosa, que no pudo asistir hoy por razones de trabajo, que iba a estar aquí con nosotros. Y también a conocidos, Anita de Filippi. Sí, la actual vicepresidenta. Así es, también le mandamos un saludo a ella. Muchas gracias. Bueno, coméntenos un poquito qué es el Rotary, qué es, dónde funciona, todo eso. Bueno, el Rotary Internacional es una organización internacional, una ONG que trabaja por la paz en el mundo. Cuando uno dice la paz en el mundo, por ahí uno piensa en conflictos, en guerras, pero no es así. Servir agua potable, ayudar a tener agua potable, ayudar a alfabetización, eso es trabajar por la paz en el mundo. Rotary Internacional tiene como misión trabajar por la paz en el mundo y a nivel internacional está en más de 120 países a lo largo del mundo. Es una institución que ya tiene más de 100 años, tiene 115 años si la memoria no me falla, y está trabajando desde los albores de un sueño de su creador, Paul Harris, allá en 1905, en Chicago, en Estados Unidos. Somos 1.200.000 rotarios a lo largo del mundo, hay 35.000 clubes diseminados para trabajar cada uno en su comunidad tratando de aportar servicios, asistencia, ayuda. ¿Dónde funciona en Río Tercero el Rotary? El Rotary Club Río Tercero funciona en la Avenida Fuerza Aérea e Indiecito Guaraycaí, creo que es, no me sale el nombre, pegado al Hogar de Día, camino a Villas Casube. Perfecto, eso sería Barrio Maniasco, me parece. Creo que sí. Barrio Maniasco sería. Bueno, primariamente en Río Tercero, por ejemplo, ¿qué serían las actividades que cumple el Rotary Club?
Nuestra institución, en Río Tercero, particularmente, somos conocidos por el locro, el famoso locro rotario, que es nuestra fuente de ingresos para mantener los distintos programas que tenemos. Dentro de los programas que tenemos... ¿Se autosustenta el Rotary Club? Sí, por supuesto. Sí. Se sustenta a través de eventos recaudatorios para fondos. Pagamos una cuota mensual que sirve para pagar la afiliación a Rotary y lo que se llama el distrito y, bueno, mantener las instalaciones. La parte del locro como evento social, nuestro mayor sistema o nuestro mayor servicio a la comunidad es el elemento de bancos ortopédicos, que funciona hace más de 40 años. Este año el Rotary Club cumple 63 años en nuestra ciudad y hace más de 40 que tenemos un banco de elementos ortopédicos, donde puede encontrar para la gente que lo necesita sillas, camas ortopédicas, sillas de ruedas, bastones, todo lo que sea referido a la necesidad de un incidente, un accidente o una recuperación. Eso es fundamentalmente uno de los servicios. Después tenemos planes de becas. Tenemos planes de becas a nivel secundario y hace unos años empezamos un programa a nivel terciario, que valga la redundancia, este año egresa la primera alumna de la primera tanda egresa este año de aquí de la localidad de Río Tercero. Tenemos ¿Cuántos son, digamos, entre secundarios y cuántos becarios de nivel tercero? En total empezaron 15 y somos 11, son 10 del área secundaria y una persona en el área terciaria, que es, digamos, la que egresaría este año. Además tenemos el programa de entrega de ajuares con el hospital zonal, el grupo de mujeres del Rotary, todos los años hace una entrega de ajuares al hospital en ocasión del Día de la Madre para ayudar y asistir. Este año en particular, digamos, es un año típico. Y si desde octubre del año pasado a este octubre, digamos, en este año va a haber habido 4 entregas, lo cual va a ser un total de 100 ajuares que se van a haber entregado. Este año contamos con un grupo de colaboradoras que, sin ser rotarias, han manifestado su voluntad de trabajar por la comunidad, se han esforzado muchísimo y han armado en todo el año 100 conjuntos. La última entrega de este año se hará ahora con motivo del Día de la Madre. Este año en particular, por la situación que estamos atravesando, se decidió colaborar con entregas extras. ¿Cuántos integrantes son de lo que es el funcionamiento normal del Rotary? ¿Cuántos integrantes? Nosotros somos 25 socios, todos activos. Hay 2 socios honorarios, personas que todavía las tenemos entre nosotros, fueron de los pioneros, como el doctor Osvaldo de Filippi, el papá de Anita. Están, digamos, si bien no es activo, están presentes con sus consejos. Y Marcelo Durán, fue maestro, profesor, director aquí en Río Tercero. Todavía sigue como socio honorario del club. Marcelo Durán, que ha intervenido en muchas instituciones, ¿no es cierto? Cooperativa de obras, efectivamente. Como delegado, como consejero. Sí, señor. Siempre trabajando por la sociedad, ¿no? Efectivamente, sí. Le mandamos también un saludo a Marcelo Durán, un docente realmente muy, muy reconocido, y al doctor Osvaldo de Filippi también, ¿no? Que tanto ha hecho por la sociedad con su clínica, es conocido por lo que es el trabajo en la clínica regional, el doctor de Filippi, ¿no? Así es. Bueno, no me quiero olvidar, porque vio que es un tirano los tiempos, sí. En televisión a nosotros nos pasa todos los programas con mi compañero. Entonces, hay un nivel, un evento a nivel mundial de lo que el Rotary trabaja todos los años. Se cumple ahora el 24 de octubre, ¿no? Este evento.
Sí, en realidad el 24 de octubre está designado por Rotary Internacional como el Día Mundial de la Polio. Es el programa emblema de los últimos años del Rotary Internacional, ya que allá por los años mediados de los 80 se tomó la decisión de encarar un plan de vacunación a nivel mundial para erradicar la polio de la faz de la Tierra. Fue un plan muy ambicioso, lo llevó adelante Rotary, lo está llevando adelante conjunto con instituciones prestigiosas que han donado fondos como la Fundación Bill y Melinda Gates, y estamos realmente muy próximos a que se declare libre de polio el planeta Tierra. Qué buena noticia. Es una excelente noticia. Hace muy poco, hace un mes y medio, se indicó que ya quedaban solamente muy pocos focos en Afganistán y Pakistán, con lo cual en breve podría llegar a declararse libre de polio, lo cual nos llena de orgullo, ya que ha sido un trabajo realmente infructuoso por las situaciones en que la gente que iba a vacunar tuvo que enfrentar, desde vencer problemas culturales, sociales, de poder llegar, como en países tan remotos para nuestra costumbre y nuestras, digamos, idiosincrasia, como Afganistán, digamos, esa zona que es inhóspita, ha sido muy complicado mantener el programa. Pero realmente, gracias a ese esfuerzo, estamos en vías de lograrlo. Y el 24 es el Día Internacional y probablemente les hagamos llegar algún tipo de información para que ese día en particular lo difundan, porque va a ser algo a nivel distrital y mundial. Va a ser un gusto para nosotros. Pero también siempre tenemos una costumbre, que es brindar con nuestros invitados, ¿no? Con la mayoría de nuestros invitados. Y habíamos prometido, en este caso, con Justo, siempre lo hacemos generalmente por nosotros, por un whisky, pero podría haber sido cualquier cosa. Así que brindamos por el Rotary y su visita, primera visita, porque tenemos que decirle a todo nuestro público, que es vasto, que cada 30 o 40 días nos van a estar visitando distintos rotarios, ¿no? Efectivamente. Para hacer conocer esta obra, que es a nivel mundial, y yo prestaba mucha atención en lo que digo, que está colaborando mucho la Fundación de Bill Gates, ¿no? Efectivamente. Así que, bueno, brindamos por eso, ¿eh? Salud. Qué lindo que es, y que la gente también se informe de todo esto que se brindan las instituciones, ¿no? En este caso, en Sin Pelos en la Lengua, es el Rotary Club, pero que van a pasar, como pasan todas las instituciones de aquí, de Río Tercero y región, en Sin Pelos en la Lengua, ¿eh? Así que estamos a disposición de ustedes. Muchísimas permanentemente. Gracias. ¿Tiene un minuto? ¿Sí? Si quiere dar algún mensaje para todos los... a la gente que... No, el mensaje sería, así como dije que este año cumplimos 63 años, es una de las primeras instituciones aquí en Río Tercero, y necesitamos ir renovando sangre. Entonces, un poco el mensaje va para la juventud. Tenemos un grupo que ya en las próximas reuniones le explicará, un grupo de rotarios, jóvenes rotaractianos, y necesitamos más gente para que nos vayan cubriendo a nosotros. Y como el sistema de recambio también, ¿no? Que es anual. El sistema de presidencia es anual, periodo rotario va del 1 de julio al 30 de junio, y el presidente, digamos, saliente pasa a ser vicepresidente. Está el presidente actual y ya tenemos presidenta electa, es una costumbre rotaria, eso se hace a nivel internacional. Aquí está Anita De Filippi como vicepresidenta, por ser la última, yo como presidente actual, y la próxima presidenta propuesta es María Inés Bosa. Perfecto. Bueno, ha sido la presencia de presidente del Rotary Club, José Perrino. Como dijimos, un gusto para nosotros hacer conocer lo de las instituciones. Muchas gracias, José. Gracias a ustedes por la invitación y seguiremos en contacto. Muchas gracias. Correcto. Muy bien. Finalizamos el tercer bloque de Sin Pelos en la Lengua. Ya volvemos. Satén Lencería. Calidad, variedad,
precios los mejores, todos los talles, lo último en la moda, también hombres y niños. Visítanos, la mejor atención, Satén Lencería, Vélez Arfields 256. Bar Santa, un clásico lugar, 53 años, con la mejor atención. Bar Santa, Garibaldi y Belgrano. Qué lindo, cuando estamos en la mesa del bar, que nos relajamos, toda la gente del Rotary. Sí, que es interesante lo mucho que hacen. Hacen muchas obras. Exacto, y lo mucho que informamos también, sí, ¿no? Mucha información, así que me quiero... Vamos a brindar. ¿Por qué? Por el programa. ¿Por qué? El programa. Ah, bueno, pero... Un programa de aquello, yo calculo que ya... Cuando esto está en el aire, programa. El otro día, le quiero contestar en eso. Estamos esperando al Bruno, ayer o anteayer, sí, tipo 7:30, 8, ya casi de noche. Y mi hermano sale primero. Bruno es su hijo. Mi hijo, sí. Bruno, para que la hijo. Gente sí, sepa. Sí, ya sabe, lo saludamos, que estuvo colaborando con nosotros la semana pasada. A Uriel también estuvo. Y saludamos a Luciano, que se reincorpora con sí, nosotros. Sí, es más platina lo gringo. Se no, ve que el COVID... No, no le diga eso. Usted siempre tiene algo para... El COVID como que... Claro. ¿Ataca los pelos? No. Sí. La señorita Esper le puso un poquito más de... Bueno... Así que los saludamos a todos ellos. Gracias a Dios, él y toda su familia están en perfectas condiciones. De primera. Una así familia que, maravillosa. Así la de es. Así los Mutu, una familia maravillosa. Así es. Así que estaba mi hermano ahí afuera y dice, lo felicito por el programa, dice que le dijeron. Yo estaba por salir ya. Sí. Y dice mi hermano, porque el programa de la semana de Sin Pelo en Lengua. No, dice mi hermano. Así que ya nos saludan hasta allá para... No, mucho saludo a la gente, mucho, impresionante. Mucho. Así que voy a pasar ahora a los saludos. Fabiana y Romina Torrado, quien ya se ha recuperado también del COVID, así que le mandamos un saludo. Gente de Villas Casubi. El Oso y Leti Margaritini, que se fueron el lunes, el feriado, en bici hasta la segunda usina. Mira, qué cosa. No, una cosa de loco. Así que le mandamos un saludo a ellos. Es cosa corriente, moneda corriente para los ciclistas. Exactamente. Son todos amigos nuestros, ¿no? Y del Bruno. El Mono, el Kiko, el Bruno, también, ¿eh? Le mandamos un saludo. A Jiménez Quilán, que va a estar cumpliendo años el próximo domingo, el Día de la Madre, también, ¿eh? Un saludo especial. Vamos también al amigo Terry de Embalse. Terry. El amigo Terry de Embalse. A Celso, a Lucy, a Sergio Lorenzati. ¿No será pariente de suyo, Sergio Lorenzati? Puede ser, Sergio. Capaz que sí, ¿eh? Sí, Arlet y Sami. Ah, sí. Que tuvimos esta mañana. Sí, sí. Así que le mandamos un saludo a ellas. A Santiago, a Mariana, a Silvia, a Dayana, Victoria y Agustín, allí del barrio Intendente Ferrero, a Olga López de barrio Montegrande, a Agapito Altamirano, Agapito Altamirano, un dirigente de 9 de julio de la vieja época, al Sequi también. A Raúl Brandan, que me mandó un saludo. Ah, perfecto, saludo, Raúl Brandan. Le mandó. ¿Trabajó en Atano, Raúl? Sí, trabajó en Atano, sí, compañero también de su suegro también. ¿Eh? Exactamente. Sí, señor. Saludos a todos por las Madres del Mundo, el próximo domingo, ¿eh? Que no vamos a tener oportunidad más que este programa. Estela Arias, nuestra nueva anunciante, coafer Estela Arias, que le mandan saludos para todas las madres y las que se quieran acercar, que las va a dejar de primera. Diego Rosone, que ya presentamos también una nota. También saludamos en su día a psicólogas y psicólogos, ¿eh? Que también nos hace falta un poco a nosotros, yo creo que... ¿Eh? A montones hace falta a psicólogos. Sí. Así que en su día le mandamos también un saludo, ¿eh? A la gente, vamos a saludar a la gente de la región, a la gente, ya dijimos, de Embalse, de Villa del Dique, a Mariela de Gijena, un saludo con mucho afecto, ¿eh? Así que toda la zona de la región, de Santa Rosa, Villa General Belgrano, y Satén Lencería, sabe que me dijo, anunciamos para los regalos del Día de la Madre. Ah, tiene muchas cosas para tiene muchas cosas para el Día de la Madre, ¿eh? Así que Claudia, Raúl, Coquito, Celeste, Sofía, Doña Odina, Estela, tienen todo en regalos, en lencería, para el Día de la Madre. Y sabí que son parientes los papás de Johnny, Esther y Roger, que nos ven todos los miércoles. Bueno, un saludo con mucho saludo cariño. Saludo a todos ellos. A todos ellos. Bueno, brindemos de nuevo. Total. Razón de ser por la cual estamos acá. Por los que estamos acá. Por la gente. No, por la gente. Así es. Bueno. Sí, voy a mojar la lengua. Yo también.
Vamos a hablar un poco de deporte, ¿qué le parece? Salimos un poco de la política. ¿Qué? Cristiano Ronaldo, COVID-19. Hoy, Cristiano. No puede jugar las eliminatorias. Mira vos. ¿Mm? Ahí está, Cristiano Ronaldo. Uno supone que esos tipos que hacen alto rendimiento, el COVID no sufrirían tanto. A ver, uno supone, ¿no? No, son atletas de élite, pero les toca como todos. Sí, muchos jugadores que hoy se están reincorporando a los planteles, están jugando en el campeonato argentino, en lo que es la liga, y también han tenido muchos con COVID también. Es decir, por más que sean de élite, no hace distingos entre la gente mayor y la menor. ¿Viste que Silvia Farías? Sí. ¿Sabes quién es Silvia Farías? El árbitro de boxeo. Claro, mira vos. De Ritter, me extraña. Porque él es el ojo web. La conozco. ¿La conozco, Silvia? Sí. Bueno, le mandan un beso grande. Bueno, una mujer que por lo menos está llegando, ¿no?, a esto, que es un ambiente netamente machista eso, sí, el box. Y bueno, Silvia está haciendo sus primeras... Armas. A nivel nacional. A nivel nacional. Es árbitro, sí, sí, a nivel nacional. Así que le saludamos a Silvia. Sí. El papá era árbitro de boxeo. ¿Sí? Sí, sí, el papá era árbitro de boxeo también. ¿Le gusta el boxeo? ¿De he hecho, he hecho, he hecho. He ido, no, no, no he hecho box, perdón. He ido a ver box bastante. Cuando he ido, lo he seguido el pelado Rodríguez, que trabajamos junto en Nidro Gruber. He ido a ver. Le mandamos un saludo al pelado Rodríguez, justamente. ¿Qué pasó? De esos batalladores del ring, ah, ¿no? Ah, sí, sí. ¿Mm? Batalladores de aquellos. Qué lindo el... ¿Dónde está el Johnny Walker? Este que tenía. Está bien, un Mugler. Un Mugler y Caballito Blanco, sí, también. Sí, sí, es lo mismo. Gabriel se ve que se olvidó de nosotros, me parece. Hay que ir a verlo, Gabriel. Gabriel es un amigo. ¿Lo abandonamos? No, sí, lo abandonamos nosotros, sí. Sí, sí. Ya lo vamos a recuperar. Cuente, que lo veo medio apagado hoy. ¿Qué te pasa? No, al contrario, tengo mucho material, pero ¿sabe qué? Material para si casa, no lo veo, usted no. Va a venir. Yo tenía una amiga, me hace acordar usted, era amiga de una, digamos, novia, pareja, no sé. Me mandan en casa solo, yo también, pero... Le voy a acordar algo. Sí. ¿Para qué tiene un reloj que no anda? ¿Quién dijo que no anda? Si no tiene, está parado, no anda, según de él. No. Es pase facha. No. Este me hace con a mi hijo. Mi hijo tenía, si le hubiera regalado de los africanos un reloj, claro, son 500 pesos, le regaló uno de 3.000, 4.000 pesos. Sí. El tipo lo tenía sin pilio, ¿para qué carajo te regala un reloj? No, le gustaba eso de los 500 pesos. Es para hacer facha. El Alberto tiene un reloj para hacer facha. Él lo agarre. Es un blooper en televisión, que es cierto esto. No, no. Diga que es un Rolex. Sí, pero es paraguayo ese. Es un Rolex. No, ¿cómo? Esto es un Rolex. ¿Sabes lo que vale esto? Fuimos con el Kiko, fuimos a Paraguay, fuimos a su Kiko centro. Kiko Pistelli, que le mandó un saludo. Fuimos a comprar uno. Perdón, me estabas hablando de algo. Yo te corté, perdón. Lo que me estaba hablando, porque me sale con 50 cosas, así que ya me corto el... No, me acuerdo, ahora me acuerdo. Después seguimos con Kiko, que le mando, lo cruzo siempre. Che, mándeme un saludo, dice Kiko. Sí. Sales a caminar él con siempre la... pide el Kiko. Sí, sí, él nunca llega. Tenía una amiga, como le digo, una amiga mía, bueno, listo, no importa. Sí. Era amiga de la amiga. ¿Lo fletaron de Santa Rosa usted? Me han fletado tantos lados últimamente que... Uy, ¿cómo está para mandarme en cana hoy? Está divino, sí, ¿eh? Sí, sí. No se me acordó de algo, ¿no? Pero bueno. Le voy a regalar una pila para el reloj. No, el día del amigo también, el 20 de julio. Bueno, déjeme terminar la anécdota. Cuente, ¿sabes? cuente, que se lleva el tiempo, bueno, Alberto, querido. Y me dice, siempre me decía, no lo dijo una sola vez. Dice, esas manos... Estas. No tiene carros. No. Nunca una pala. Y sí, obvio. usted apoya. Todo lo que sea en contra de mí, usted apoya enseguida. Es que usted tiene nylon puesto. Usted tiene. Sí, no tiene carros en las manos, digo, pero. Gracias, usted es un dandy. Vamos a brindar. Sí. Lo hice raíz porque tengo razón lo del reloj. Eso quedó. Se lo pone para hacer facha. Ay, Dios. Un Rolex, perdón. Sí. No, sí, bueno. Sí, yo también tenía un Rolex, ¿no? ¿Tenía? Un Rolex de juguete. Ah. Eso es que comprar un Paraguay. Pero, lo compras por 5.000 pesos.
¿En Europa nunca tuvo oportunidad de un No, tenía que tener mucha plata. Pero vio algo en algún lugar, digamos. Mira, me compré este que es el Casio Citizen. Sí. Hace 10 años que lo tengo. Irrompible. Lo meto con la agua. La verdad es que los buenos relojes... Sí, son buenos. Son sí. buenos. Hay que reconocer que se paga la marca. Yo tenía un Girard Perregaux de oro. Apa. ¿Qué ¿No? pasó? No, lo tengo todavía, lo tengo guardado. Sí, sí, lo tengo guardado. No lo digo porque si no... No, no, es un recuerdo... No, que es que después cualquier... Entra un... Sí, un recuerdo de mi padre, los 25 años. Atanor tenía esa cosa de homenajear a su empleado justamente a los 25 años con un reloj de oro, ¿no? ¿Sabes cuánto estuvo en Atanor? Sí, también creo que... Creo que recibió también. Sí, sí, también debe haber recibido, seguro. ¿Tiene un orzuelo en el ojo? Puede ser. ¿Ah? Pero usted me está mandando un pendiente. ¿Qué, ¿Qué le pasa? Bueno, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? No, me pasa nada. ¿Qué va a pasar? Tiene que hacer ejercicio, tiene que salir a caminar. ¿Cuál? ¿Le parece poco ejercicio? A usted lo voy a mandar en cana en cualquier momento. No, yo también tengo que hacer... Quise arrancar la pileta acá, cerca. Ah, ¿qué pasó con eso? Sí, sí, la pileta, o sea, le clausuraron la pileta a Chiaretti. Ah, sí. No, no. Pero estaba funcionando la semana pasada y usted ya no iba tampoco. No, bueno, iba a arrancar. Justo cuando iba a pagar la cuota del mes, dije, listo. Hay que pagar inscripción y toda esa historia. ¿Que no hizo un canjeroli? No. ¿No? Claro, bueno. Si alguna pileta quiere hacer canje, bueno, bienvenido. Pero usted iba a esta de acá de... De Guaitana. Guaitana. Los amigos de Guaitana. El amigo Reyes. Que Guaitana. El amigo Reyes lo conozco hace mucho. Sacaba foto ese. Mira, Boiringo. Sí, sacaba foto. Creo que sacaba Reyes. Foto. Reyes, sí, Barrio Acuña. Chiquito Reyes no es ningún Gil de goma. Ah, el Papa, me dice Gringo, tiene razón el Papa. ¿Se acuerda de Chiquito Reyes? Olmedo. Sí, ¿eh? Chiquito Reyes. Chiquito sí. Reyes, los que estaban en el sillón que hacía con Javier Portal, que eran espectaculares. Javier Portal, que era de acá, una localidad cercana de Tancacha. De Tancacha. Tancacha. Sí, sí. Así es. Hacían Borges y Álvarez, ¿se acuerda? Sí, hablando de la triste noticia de la muerte de nuestro querido Elber Reza, ¿no? También. Que... También. Profesor muy, de teatro. Muy, sí, muy querido en la comunidad cultural y artística de la ciudad. Exactamente. 77 años, Elber Reza, muy querido realmente en el ámbito de la cultura, ¿no? Sí. ¿Cuándo vamos a traer a alguien de cultura? Porque... La semana que viene, escucha Gringo, porque está, no le dije nada porque lo voy a sorprender. Ay. La semana que viene traigo uno que vale por dos. ¿Quién será? A ver, diga, diga. No, es una sorpresa, no te vayas. Uno que vale por dos. Son dos sillas en uno. Esperen la semana que viene. Van a ocupar dos sillas, pero vale con uno. No. Usted está mal pensado. No piense mal. Espérenlo. Dos sillas en uno. Sí. ¿Acá en la mesa del bar? Sí, en la mesa del bar. Lo voy a sorprender. Como siempre lo sorprendí en esto, sin pelos en la lengua. Es cierto. Especialmente cuando me manden cana también. Pero... Sí, bueno. Pero bueno, nosotros cuando salgamos al aire, Argentina ya jugó. ¿Tiene algún pálpito? No, yo he aprendido, yo soy periodista. Pero ha sido jugador de fútbol, como yo. No sé, Argentina es incierto todavía lo de Argentina. No me gusta el arquero, me parece un arquero, ya se lo he dicho, Armani... Un arquero del mundo. Me hizo acordar. Una televidente, ¿sabe qué dice? Dígale a su compañero de trabajo. Ayer me mandó un mensaje. Sí, sí, sí. Justamente. ¿Qué pasó? Mariela. Dígale a su compañero que no critique a Armani. Que tenga cuidado. Así me dijo, ¿eh? Buen arquero, Armani. Ah, ¿vio? ¿Vio? Me hizo acordar justo.